El jutge per la presumpta Caixa B l'interrogarà el seu advocat i el de l'Estat. A la sessió d'ahir, i a preguntes del fiscal, Bárcenas va acusar Rajoy i altres membres de la direcció del PP de cobrar sobresous en negre per compensar la diferència amb el que tenien com a càrrecs públics. Va revelar noms, dates i quantitats. També va explicar que l'advocat del partit li va oferir 500.000 euros per fabricar uns altres papers amb la comptabilitat B, una comptabilitat en negre que, segons va dir, va iniciar Francisco Álvarez Cascos i que va estar vigent des de l'any 1990 fins al 2008. Me pregunto que quién fueron las personas, qué personas percibieron esas cantidades. Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja. En esa reunión, además, se me ofrecieron 500.000 euros en efectivo que aportarían empresarios a cambio de, por esa cantidad, cerrar el litigio, digamos, de carácter laboral que yo mantenía ya abierto con el Partido Popular. Jo me saluda al Pedro Águeda, del diario.es. Pedro, bon dia. Buenos días. Pedro, tens la sensació que Bárcenas ja ha cantat tota la Traviata o en la declaració d'avui hi pot haver més coses? És a dir, ell va fer una confessió escrita que ja estava enviada, però hem d'esperar coses que no estan en aquesta confessió? Es que quizá lo que ocurrió ayer era el guión más previsto, porque en esa confesión que remitió la Fiscalía Anticorrupción el 2 de febrero, él hablaba de colaborar en todas las causas de corrupción que afectan al Partido Popular en el que él pudiera tener información. Esto está en fase de juicio oral, es decir, está acreditada indiciariamente, por supuesto, la Caja B, eso ya lo estaba en dos sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, pero es que aquí lo que se juzga es el periodo de los papeles que no estaba prescrito, 2008, y dentro de ese 2008 el pago con dinero negro de la sede de Génova. Bárcenas lo que ha venido a ratificar es todo lo que acredita indiciariamente la investigación y lo que nos dejó ayer fue alguna sorpresa, como por ejemplo que el PP intentó sobornarle a cambio de que fabricara otros papeles. Sí, sí, aquest és un dels titulars, no? Aquesta revelació que un advocat vinculat al PP, Javier Iglesias Redondo, li hauria ofert aquest 500.000 metàl·lic per falsificar els seus propis papers i entenc que per generar confusió a la premsa, no? Com que es van publicar, doncs poder dir, no, els que estan publicats estan manipulats i els bons són els que tinc jo. Dones tota la credibilitat a aquestes revelacions, tu, Pedro, que coneixes bé el cas? Pues sí. Primero, ha dicho que hay testigos, una imputada que declarará en el juicio, otro que está fallecido, que es el anterior tesorero Álvaro Lapuerta, y luego está quien le hizo el ofrecimiento, Javier Iglesias. Esta figura es muy importante porque es un nombre que se viene repitiendo continuamente y que conecta al Partido Popular con las cañerías, digamos, de la cloaca. ¿Por qué? Javier Iglesias es el abogado que se acerca a Luis Bárcenas cuando él entra en prisión en 2013 y le dice, ya está, deja de tirar de la manta, cambiaremos a Alberto Ruiz Gallardón, cambiaremos a las fiscales del caso, cambiaremos a los policías, y él dice que se lo cree y no va más allá, pero esa promesa nunca se produce. Es muy importante, el Partido Popular estaba en el gobierno en ese momento. Luego es un abogado que salta otra vez años después y le vemos continuamente mencionado en las grabaciones del caso Villarejo, porque tanto el comisario como toda su banda se refieren a él continuamente con el apodo de El Largo, para referirse al contacto que tienen para hacerle llegar a Rajoy sus mensajes directamente. Así que Javier Iglesias, alias El Largo, para Villarejo y su banda, es un común denominador en todas las fases de los episodios más oscuros del Partido Popular. Podria ser que, Bárcenas no ho va dir, Pedro, però podria ser aquest advocat el que li hagués promès que si no confessava la seva dona, Rosalía Iglesias, no entraria a presó, per exemple, perquè quan ell explica això no sabem ben bé qui li fa aquesta proposta. Bueno, es verdad que esa es otra de las promesas que recibió Bárcenas posteriormente y que eso no está claro cómo se le hizo llegar, por eso decimos que todavía quedan muchos episodios por aclarar. Bárcenas tiene que ir, recordemos, a declarar ante el juez Pedraz, que es ahora mismo quien instruye, la otra causa de los papeles de Bárcenas, la que está viva, la que puede imputar a empresarios por haber pegado dinero a cambio de unas adjudicaciones concretas. Y ahí es donde dice, y dijo ayer, que está buscando documentación que habría entregado a una tercera persona, a un amigo suyo, y que está intentando recuperarla para entregarla a la causa. No tenemos claro si ese ofrecimiento del que tú hablas es de Javier Iglesias, porque Bárcenas ya acabó receloso de esta figura,
cuando recibió esa visita en la cárcel. Por cierto, este abogado también visitó a Paco Correa en la cárcel cuando Paco Correa dijo en el juicio de Gürtel que en el seno del Consejo de Ministros de José María Aznar se decidían las adjudicaciones que luego suponían mordidas del 2 y el 3% de las obras para el Partido Popular. Este abogado le visitó en la cárcel, se incorporó de una forma un tanto extraña a su defensa, aunque nunca la ha ejercido, y cuando el juez de la Mata, el antecesor de Pedraz, le llamó dentro de esa investigación para que se ratificara, Correa no lo hizo. Pedro, ahir es va rebutjar l'acarament, no?, entre Rajoy i Bárcenas, que era una de les peticions. Tot i així, Rajoy ha de comparèixer igualment com a testimoni. No sé si aquest també serà un testimoni que del qual se'n pot esperar, no?, informació que no coneguem, o l'haurem d'emmarcar en un testimoni de, no sé com dir-ho, d'intentar prendre el menys mal possible. Yo creo que la sentencia de la Audiencia Nacional dejó claro que Mariano Rajoy mintió en el juicio de la primera época de Gürtel, cuando se sentó como testigo por primera vez en la Audiencia Nacional, allí, como recordaréis, junto a los jueces en el estrado, porque contestó directamente con evasivas, que incluso incurrió en cuestiones que negó y que están acreditadas. Yo no espero mucho de las respuestas de Mariano Rajoy, pero sin embargo sí que podrán preguntarle como testigo qué es las acusaciones populares, algo que no pudieron hacer ayer con Bárcenas, porque Bárcenas, pese a su oferta de colaboración en todas las causas de corrupción que afectan al PP, se limitó a contestar al fiscal a las preguntas que le pudiera hacer el tribunal aclaratorias, que en este caso no se produjeron, y hoy lo hará con la abogacía del Estado, pero no contestará al verdadero motor de esta investigación en muchas ocasiones, que fueron las acusaciones populares. Pedro, estem amb el Josep Lluís Carod Rovira i la Montserrat Nebrera. No sé si sobre aquest tema li voleu o fer alguna pregunta al Pedro o... No, jo estava pensant que, clar, de resultes de tota la trama i tal com l'explica, hem de primer destriar les persones que són imputades i parlen, perquè els imputats poden declarar coses que els hi puguin implicar, poden no dir veritat, i en canvi les persones que són testimoni han de dir veritat. Per tant, clar, de totes les persones que parlen en raó de processaments, doncs vés a saber les coses que diuen, si no les diuen per intentar defensar-se a si mateixes. I després que crec que hi ha una cosa que al final, tant parlar de la justícia i del problema de la seva politització, el fet de que si efectivament es va fer una oferta per part del Partit Popular quan governava d'evitar que la seva dona, la dona de Bárcenas, pogués entrar a presó i no s'hagi produït, és una gran notícia, no? És a dir, és que... Perquè jo crec que si el Partit Popular realment hagués pogut evitar-ho perquè aquell no digués res, si realment hi havia coses que havia de dir, el millor que li podia passar és que, efectivament, Rosalía Bárcenas no entrés. I, en canvi, està a presó. La qual cosa vol dir? Doncs la justícia funciona de tal manera que és independent. Té el seu propi rodet, allò que diuen que l'Estat té les seves pròpies dinàmiques, té el seu propi rodet que passa per sobre del partit polític que estigui al govern i dels interessos que pugui tenir en manipular-la. No sé si el Pedro estaria d'acord amb això, no? Sí, con solo un único matiz a lo que has dicho. Cuando el Partido Popular hace la oferta de que Rosalía no entre en prisión, el Partido Popular no está en el gobierno. Podría estar ofreciendo su supuesta conexión, que desconozco absoluta, con algunos jueces para que evitaran eso, cosa que es bastante complicada. Pero en cualquier caso, el ofrecimiento que le hizo de suprimir a fiscales, policías o al propio ministro de Justicia, que tampoco es para hacerlo cuando le ofreció en prisión, porque estaba en la oposición. Hem perdut una mica aquesta part final, Pedro. Que faria el que poder no podia fer, perquè encara no havia arribat, no estava en el poder. Sí, exacte. És a dir, que potser pensava que remenava més cireres de les que podia controlar. Josep Lluís. Sí, fa pocs dies hem vist com la justícia francesa condemnava a presó ni més ni menys que un expresident de la República, no? Això pels que diuen que no hi ha diferències entre república i monarquia, que tot és igual, etc. La pregunta que jo li voldria fer és, amb les declaracions últimes de Bárcenas, que implica i assenyala amb noms i cognoms específics una sèrie de persones, entre les quals algú que ha estat president del govern espanyol, si aquesta acusació pública
únicament la fa el propi Bárcenas i no té el suport de cap altra persona, quina viabilitat, quines possibilitats d'èxit, de prosperar, tenen aquestes declaracions si queden reduïdes exclusivament al testimoni de Bárcenas? No, judicialmente ningunas, porque ni Mariano Rajoy ni ninguno de los otros dirigentes del Partido Popular que están señalados por ser conocedores de la Caja B y cobrar sobresueldos se sientan en el banquillo. ¿Por qué no se sientan en el banquillo? Porque cobrar sobresueldos podría haber sido un delito fiscal por no haber declarado esas cantidades a Hacienda, pero están prescritos en cualquier caso. La Caja B está prescrita, excepto lo que se está juzgando ahora, 2008, que es cuando se pagó se pagaron parte de la obra de renovación de la sede de Génova. ¿Y por qué por ese 2008 tampoco están la secretaria general de la época? Se hizo a caballo entre la época de Acebes y María Dolores de Cospedal, o el presidente Mariano Rajoy. Bueno, pues porque durante la fase de instrucción, en base a los estatutos del PP, no se pudo demostrar que Bárcenas y La Puerta no fueran entes autónomos, que los dueños de la caja del Partido Popular eran una especie de elementos que funcionaban al margen del presidente y de la secretaria o secretario general del Partido Popular, tenían total autonomía y son los máximos responsables del partido de esa caja B y ese pago con dinero negro a la reforma. Y así quedó, y por eso no han llegado a estar imputados ninguno de los dirigentes por encima de Bárcenas. Pedro Águeda, gràcies com sempre per ajudar-nos a també situar-nos en aquests casos que s'estan convertint a vegades ja en laberints una mica difícils de seguir. Veurem per on passa avui a la continuació de la declaració de qui va ser tresorer del Partit Popular. Fins la propera. Muchas gracias. Adéu-siau, Pedro.